Se lo he solicitado al Tribunal Oral número 2, que es el que está interviniendo en este caso. El Tribunal ha hecho lugar al pedido y le ha solicitado a la Policía de la Provincia que se sume en los esfuerzos tendientes a dar con el paradero de este prófugo de la justicia. A partir de ahora, una comisión de la Policía de Córdoba se pondrá a las órdenes del fiscal Airavedian para tratar de dar con Ricardo Jaime. Así lo ordenó el Tribunal Oral número 2, que el 30 de julio espera juzgarlo por una causa local. La policía de la provincia había sido comunicada de la captura, por lo tanto estaba obligada a que en caso de que tuviese algún contacto con esta persona, por ejemplo que en un control de la policía caminera lo vieran, estaba obligado a detenerlo, pero no había una orden específica de que realizaran tareas de averiguación tendientes a dar con el paradero. ¿Pero la justicia de Córdoba técnicamente es prófugo, Jaime? Sí, está con un pedido de captura, así que de hecho es un prófugo. Para la Fiscalía no fueron afortunadas las declaraciones del defensor de Jaime, que le recomendó permanecer prófugo. Se trata de un caso de manual de riesgo procesal, porque a la situación inicial de una persona que quiso ocultar pruebas durante la investigación, ahora se suma un detonante que es mucho más grave, que es el de no presentarse a la justicia, el de ausentarse de domicilio sin comunicarlo, el no saber cuál es el paradero, el de ser un fugitivo, en definitiva. Es decir, que es un caso de manual de riesgo procesal que amerita que esté en el proceso, sujeto al proceso, privado de su libertad.